presenta. Público, estamos aquí con mi gran amigo Hugo Rosas y pues ya estuvimos viendo el paseo que se realiza aquí en Toluca. De verdad algo sorprendente, cómo avientan los panes, o sea, hay de todo, de todo. Saludo al público de Richard. Pues miren, aquí saludándolo, ¿no? Aquí desde Richard TV o Richard YouTube también, ¿no? Por tu canal que tienes. Pues yo, mi admiración para mí, para la gente que nos visita, como lo pueden ver acá, y lo vio Richard, en el, bueno, aquí le llamamos paseo. Muchas partes le llaman carnaval, pero es paseo aquí donde le llamamos. Okay. Hay algo muy importante que me gustaría que le platicaras al público, ya que, pues como dices tú, se forman los autobuses, se forman los camiones. ¿Cómo es que nace esto del paseo? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son las raíces? Pues mira, yo hasta donde tengo uso de razón, tiene más o menos esto aproximadamente 70, 75 años, pero de qué reconocido aquí a nivel municipio y sí, a nivel municipio es el más grande. Es el más grande que se realiza, tiene 49 años realizándose seguida, consecutivamente. Gracias al jefe, estamos aquí. ¿Por qué el regalar, el aventar pan, el aventar pelotas, por qué se hace eso? Pues gracias a Dios, la verdad, nos dio un pueblo maravilloso que tenemos aquí. Y el oficio no es solamente la panadería. Aquí tenemos el oficio, pues si lo vistes, la mitad del pueblo somos panaderos, somos porque yo soy panadero. Hay oficios, hay muchas tiendas grandes de globos aquí, que en México las hay. ¿Por qué? Porque son de aquí del pueblo, se van a radicar en México. La gente aquí vende gorditas, no sé si hayas visto en Jamaica, la Meche, todo eso. Aquí tenemos mucha gente de allá. Lo mismo, todos somos comerciantes, todos, pero la mitad del pueblo somos panaderos. El santo al que se realiza esta fiesta, ¿cuál es y cómo se llama? Pues el santo que festejamos es San Bartolomé Apóstol y se festeja el 24 de agosto. Las calles que se recorren siempre son las mismas, cambian, ¿y por qué esas calles? Bueno, ahorita lo vieron, como pudo ver, lo pudieron ver, son las mismas calles que recorrimos, calles principales, las calles principales, la calle Matamoros, parte de la carretera, como lo vieron, la calle León Guzmán, que baja la delegación de la Santa Iglesia. Todas esas calles que recorremos son año con año, nada más que a veces pues los mayordomos o hay cambios diferentes que a ellos les gusta. El año pasado, hace 3 años, perdón, se dio el recorrido más hasta allá de los campos. ¿Por qué? Porque hasta allá estaba la mayordomía. Pero ahora no, yo esperábamos que saliera de aquí toda, pero pues no se puede a veces. ¿Por qué? Por el peligro que está en la carretera. Pero pues aquí estamos, aquí. ¿Y los autobuses que recorren o los que están, como dices tú, repartiendo el pan, los globos y todos los obsequios, ellos se ofrecen, hay alguien que dice, sabes que yo levanto la mano, o hay una comitiva que ahora le toca a él? ¿Cómo está organizado? La organización es como ahorita, lo acaban de ver. Mi hermano es uno de los mayordomos, son 4 mayordomos, son 4 años que les tocan, 1 año a cada uno, ahorita le toca a mi hermano. Ellos se organizan desde, por decir ahorita, acabó este, se vuelven a organizar para el próximo año. Salen a invitar a las personas del pueblo, les entregan su invitación, ya sea que, como te digo, todos cooperamos, los panaderos, todos cooperamos con nuestro granito de arena, todos. Las invitaciones se les mandan y hay unos que dicen, ¿sabes qué? Hoy saco mi carro, hoy participo yo. Y hay muchos que no, pues, gracias a Dios, mira, lo viste hoy. Y aproximadamente en un camión, ya ves, bueno, que todos están viendo las escenas, sí. Pues van llenos de pan. ¿Hay cuántos participan? ¿Cuántos panaderos? ¿Uno, dos, tres, solo una familia? ¿Cómo está ahí? Ahorita, o sea, como el organizador, que son mi hermano y los mayordomos, son, ¿qué te diré? De mi hermano, pues toda la familia participa. ¿En un camión? En un camión, okay, en un camión. Así cada mayordomo, un camión, un camión, un camión. ¿Cuántos panes o producto existe que tiene determinado para ese camión? Aquí le llamamos bultos, bultos de harina, lo que se puede decir. Aproximadamente cada mayordomo da entre, ¿qué te diré? Entre 6 y 7 toneladas de, no puedo, te puedo exagerar que hasta más, de pan.
en lo que se produce. Pero sí te estoy hablando de 7 a 12 toneladas de manga. También llegué a ver ya casi al final que ya había autobuses preparándose para irse. ¿De dónde vienen tantas personas? Porque de verdad, me imagino que todas las que vimos no son del pueblo, son de otros lugares. Sí, tiene razón. La verdad, gracias a Dios, como te digo, somos un pueblo muy reconocido. Somos un pueblo muy reconocido que, tú lo acabas de decir, vienen autobuses, familias enteras, a veces gente que ni conoces, aquí vienes y la conoces y... Bueno, tú lo acabas de ver y gracias a Dios, como te digo, y no es nada más esta temporada, en tiempo de muertos, también hay otro paseo, el primero de enero, el 8 días antes del primero de enero, para Padre Jesús, está arriba en el Calvario, viene siendo lo similar. Pero la fecha importante en la cual, como dices tú, es como que la reunión general es esta fecha. ¿Qué fecha es y qué día se realiza por lo regular? Por lo regular se llega a festejar entre el 20 o el 18 de agosto. 8 días antes de la feria del Santo Patrón se llega a festejar. Pues mira, al público que nos está viendo, menciónales cómo es el lugar, cómo llegan, para que pues se enteren para, ¿cómo es tú?, el Día de Muertos y el año que viene. Pues miren, los esperamos aquí en su pueblo San Bartolomé Atetlauca. Estamos aquí a la distancia de 10 minutos de Tenango del Valle, rumbo a Tenancingo de Degollado, o desviación Ixtapan de la Sal, San Pedro Clanisco. Son las ubicaciones que nos pueden encontrar aquí en su pueblo. Pues gracias, amigo, y aquí está Richard cubriendo este gran evento aquí en El Recorrido. Y por último, ¿algún saludo que le quieras mandar a alguien para despedirnos? Pues a todos mis primos que si me llegan a ver ahí en Columbus, Ohio. ¿Y mi hermano qué? Que se vino hasta aquí. Ok, pues aquí está Richard y pues de verdad, qué grande estar reuniendo con tus amigos, tus hermanos, de verdad, gracias. Gracias, Richard. Dale, hermano. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! A todos mis primos que están en México, en Puebla, en Estados Unidos, que vean el carnaval. Saludos. A mis cuñados y a mis primos. Muchos saludos. Tomás, Fabián, mi cuñado Octavio, mi cuñado Josué. Muchos saludos. Al esposo, al novio. Mi esposo, que está aquí al lado mío. Saludos. Al sonido gitano. Saludos para todos, el gabacho y toda la plebe que hace la fiesta acá, camarada. De parte de Oscar Flores. Eso, Oscar. Toda la familia Flores presente, carnal. Ya. A ver, saludos. Para todo el pueblo y toda la banda que llega para acá. Esta noche el tema que nos dice: a ritmo de cumbia. Vamos a bailar esta noche la presencia, estilo y participación de Sonido Master Boy. Bailamos cumbia para ti. Master Boy.